Noticias de Bolivia de hoy 31 de marzo. Copa dice que Quintana opera desde Sencata y que Vilma Alanoca negó condecoración para Arce. La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, reveló este jueves que Evo Morales tiene varios operadores en el país y que uno de ellos es el exministro Juan Ramón Quintana, quien opera desde la zona de Sencata para organizar movilizaciones contra su gestión. Además contó que la concejal Vilma Alanoca rechazó que se entregue una condecoración al presidente Luis Arce. En El Alto, y esto es una verdad que todos lo saben, el señor Evo Morales tiene muchos operadores aquí. El señor Juan Ramón Quintana opera desde Sencata. Él tiene su oficina en Sencata, donde opera para hacer movilizaciones, para desacreditar la gestión. La señora Vilma Alanoca, que es la ex ministra también, quien inventa que hemos hecho recortes, ni siquiera tiene información real, no asiste, reveló la alcaldesa en entrevista con Compañera. Ante la consulta de si puede confirmar que el ex ministro tiene oficinas en la zona alteña de Sencata, respondió que sí y que hubo movilizaciones, como por ejemplo, el miércoles un grupo de 20 personas bloqueó las afueras de la alcaldía para decirle que, por obligación, les tienen que dar oficinas. Continuó que otra de las operadoras de Morales es la concejal Alanoca, quien hasta se opuso a aprobar la condecoración para los dos mandatarios del país bajo el argumento de que el proceso administrativo fue incorrecto. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Bueno, y explotación ilegal de oro es la denuncia del secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Interculturales, que pide la intervención de la policía, del Ministerio de Gobierno, del Estado en este conflicto. Que intervenga de manera inmediata la explotación ilegal y irracional de las empresas extranjeras como chinos y colombianos. En la verificación de año pasado que hemos ido nosotros, hemos visto más de 70 dragalinas en ese río contaminando la fauna, la pesca, una explotación minera bastante que no contribuye al país nada. Entonces, pero lamentablemente nuestras autoridades no hicieron nada hasta la fecha y tenemos que llegar a este extremo. Así es como la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales apuntan a la explotación minera como el detonante del conflicto en Chusguara, en el municipio de Apolo, con la Confederación de Campesinos Tupac Katari. También habrían personas extranjeras, señalan. Rehenes, heridos e incluso desaparecidos son el resultado del enfrentamiento. Y que captura a esos extranjeros que vemos con armas de fuego, con dinamitas, con explosivos que se ven en las imágenes. De verdad es lamentable que podamos permitir en un territorio que extranjeros puedan intervenir con intereses de minería. Y desde el primer día del mes de abril se va a ejecutar la nueva ley municipal de la obligatoriedad de utilizar, portar el carnet de vacunación. Se lo hará en la terminal de buses y en terminal Minasa, en principio. A partir de este 1 de abril se pedirá el carnet de vacunación anti-COVID-19 para ingresar a la terminal de buses de La Paz, tras la promulgación de la norma que entra en vigencia este viernes. Los operadores van a hacer el control correspondiente antes de emitir los boletos de viaje. Y también vamos a subirnos a los buses y vamos a controlar que todas las personas que estén dentro de los buses tengan el carnet de vacunación. Dentro de la terminal de buses tenemos un punto de vacunación y tenemos un punto de pruebas, de manera tal que aquella persona que no cuente con el carnet o no cuente con la prueba, puede hacerse de manera inmediata y de esa manera no perder su viaje. Y también existen puntos donde les van a imprimir el carnet de vacunación dentro de la terminal. Lo mismo sucederá para el pago de impuestos y trámites municipales. Se pide autocontrol a los sectores de transporte y gremiales, además de otras actividades económicas. También puede presentar una prueba PCR o antígeno nasal. Si aquella persona no quiere vacunarse, por supuesto, es su derecho, también puede acceder a las pruebas de COVID, ¿no? Con una prueba negativa va a poder viajar también. Y el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha ratificado su presencia para la interpelación este próximo 20 de abril. La fecha para la interpelación del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, será el 20 de abril. El ministro sostuvo que se presentará como lo ordena la ley. La interpelación es un instrumento de fiscalización dentro de las atribuciones de las y los parlamentarios, de las y los asambleístas nacionales. Por tanto, al ser una autoridad que nos debemos al pueblo boliviano, siempre vamos a estar donde nos convoque, rindiendo un informe de todas las acciones que hemos realizado en el marco de la transparencia y sobre todo, como nos ha instruido nuestro presidente, siempre en beneficio de todo el pueblo boliviano. Ante las especulaciones de una posible renuncia de su cargo, sostuvo que él no renunciará, ya que el presidente Arce confía en él y en su trabajo. No podemos
renunciar a un cargo que nos ha confiado nuestro presidente para generar una serie de políticas públicas en beneficio de todo el pueblo boliviano. Tenemos muchas tareas pendientes y las vamos a seguir realizando mientras sigamos teniendo la confianza de nuestro presidente. Vamos a seguir cumpliendo las misiones que nos han sido encomendadas y vamos a hacerlo siempre en beneficio de todo el pueblo boliviano. Oficialismo ya tiene las preguntas para la interpelación, serán varias, entre ellas sobre seguridad ciudadana en el Alto y los demás departamentos. Ya son varias las personas que han expresado el deseo de ocupar el puesto de defensor del pueblo. Hoy lo hace de manera oficial Lidia Patti. Lidia Patti se postuló al cargo para defensor del pueblo. Mencionó que busca trabajar en la reducción de casos de feminicidios y mejorar la justicia en Bolivia. Aunque también indicó que sabe que no va a ganar esta postulación. Con todos vamos a trabajar. Esa es mi decisión, trabajar con todos los hermanos y hermanas. Aunque no va a ser electo, igualito voy a trabajar con el pueblo boliviano. Que he visto injusticia que vivimos, tenemos todavía vulneración de derechos. Hay que descolonizar día a día en nuestro país. En reiteradas ocasiones, Lidia Patti mencionó ser militante del movimiento socialismo. En la última gestión de gobierno de Morales fue diputada, motivos por los que estaría incumpliendo los requisitos para ser la autoridad de la Defensoría del Pueblo. Diputados del MAS sostienen que puede presentarse, pero será depurada al ser exlegisladora y aún militante del MAS. En este momento todos pueden presentar, pero sin embargo, al concluir esta etapa de presentación viene la evaluación, la calificación, conforme al reglamento que establece 18 requisitos. Claramente establecen uno de los requisitos del reglamento no tener vinculación política con ninguna organización política o con ninguna organización o partido político. Y en ese contexto tiene esa responsabilidad de establecer el cumplimiento de los requisitos la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa. Lidia Patti fue la postulante número 44 al cargo. Este viernes es el último día para la etapa de postulaciones. La Comisión de Constitución evaluará en las próximas horas si habrá o no una ampliación de los horarios de atención, como también de los días para esta etapa. ¿Y qué pasó con la postulación de María Galindo al cargo de Defensor del Pueblo? Revisemos. María Galindo pospone su presentación y el acto que tenía preparado para esta jornada, donde se postularía como defensora del pueblo. Días atrás anunció que habría sorpresas a toda la población. No estoy diciendo que me voy a postular, ni estoy diciendo que no me voy a postular. Esta es una lucha social y la lucha social es con propuestas. La lucha social es con ideas. La líder y activista de Mujeres Creando rechazó el intento de revanchismo y popularidad que pretende hacer la exdiputada del MAS, Lidia Patti, quien también indicó que se presentaría al mismo tiempo que Galindo. Que la compañera Lidia Patti, que tiene todo el derecho del mundo, ha decidido cabalgar la misma hora, además convocando una caravana y demás. Entonces, yo necesito tranquilidad, no es un acto, no sé, de masas para que la gente grite. María Galindo se dirigió a la Defensoría del Pueblo a exigir una solicitud de un funcionario. Se trata de listas de nombres de supuestos feminicidas que están privados de libertad. No, porque yo sospecho, dudo, de que los feminicidas estén donde tienen que estar. He venido a recoger, y aquí usted no ha tenido la gentileza de hacerme llegar. Argumentaron que esa solicitud solo debe ser pedida por las víctimas o familiares. Solicitudes que se realizan tiene que ser una solicitud de la persona, de la víctima. Nosotros somos entidad de derechos humanos y estamos en la responsabilidad de manejar, responsablemente. ¿Usted aceptó esa solicitud? Si usted sigue así de irrespetuosa, usted, igual, tiene que tener respeto. Para este viernes se posterga la presentación de Galindo. Noticias de Bolivia de hoy.